Bueno, presta atención, Evaristo. Ya le retiramos el carburador. Si no sabes cómo lo hacemos, ahí arriba te dejo el video. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Con el carburador retirado, vamos a colocar el compresómetro. Primero ponemos la manguera. Acá donde va la bujía. Una vez que ya quedó bien firme. Ahí le colocamos el reloj. Bueno. Bien. ¿Qué prueba vamos a hacer? Vamos a tirar de la trinqueta. 5 veces nomás. Y eso acá me va a marcar una presión. En base al dato que nos dé, de ahí vamos a saber si realmente el motor está fundido o no. Bueno, arrancamos. Dos. A ver si se alcanza a ver. Compresión prácticamente no tiene. Así que sí o sí, el problema que tenemos acá está acá adentro, en el motor. Liberamos la presión para poder retirar la manguera. Otra forma que nos damos cuenta es la siguiente. Si yo tengo la máquina en el suelo, completamente armada. A ver, vamos a buscar acá la bujía. Si yo tengo la máquina completamente armada, con la espada, todo así como la trae el cliente, yo esto no lo podría hacer nunca. ¿Ven? De acá, esto así no lo podría hacer nunca. Por más que tenga puesto también el carburador, ¿eh? ¿Por qué? Porque por lo general, cuando la máquina comprime como corresponde, yo cuando tiro la trinqueta, se me viene la máquina conmigo. Se lo voy a mostrar con otra máquina que tengo acá de otro cliente. A ver, espero que se alcance a ver. Es una chinita. Miren. ¿Ven cómo se levanta la máquina? ¿Vieron cómo se levantó la máquina? Esta máquina sí tiene compresión. La otra no. La otra, cuando yo estiro de la trinqueta, queda estática en el suelo o en el banco y eso me marca a mí de que ya no tengo compresión. Ese es el primer diagnóstico que puedo llegar a hacer. Ahora lo que tenemos que hacer es ver dónde realmente tenemos el problema. Si es pistón, camisa, aros. O si tengo un problema ya en lo que serían los retenes. Y ahora, cuando desarmemos, vemos. Bueno, ya retiramos las tapas de los amortiguadores. Ahora, ¿qué es lo que hago yo? Quizás haya otros colegas que lo trabajen de otra forma. Para mí la mejor forma es la siguiente. Ven acá el labio este del amortiguador. Yo lo que hago es, con un destornillador muy suavemente, con mucha paciencia, es introducirlo hacia adentro para que se me salga de acá adentro. Entonces, lo que hago es meterlos ahí adentro para que no se lastime. Ahí. Bien. ¿Ven cómo sale? Ahí está, se ve bien. Bueno, este es el amortiguador, entonces eso hago con los otros dos que tengo acá. ¿Sí? Ya sea con este que está acá o con este que está acá adelante. Bueno, como ya les mostré recién con este de acá arriba, hice lo mismo con estos dos de acá. ¿Sí? Le metí lo que son estos labios. ¿Sí? Ya salió esto. Estos labios de acá, a ver si se alcanza a ver bien. Estos labios son los que traban. Listo, ya saqué. Entonces ahora sí puedo retirar los tornillos. A ver si lo podemos ver bien. Uno está acá, el otro está acá adentro, acá y acá. Ya con eso retiro el motor. ¿Con qué? Con la misma llave Torx.
Así que vamos a empezar a aflojar los tornillos. Bueno, ya la parte de fuerza bruta la hice, que en realidad no era tanta fuerza, pero para no estirar tanto el video. Ahora sí, retiramos los tornillos. Uno. Dos. Tres. Y por último, el cuarto tornillo. Bueno. Ahora, nos ayudamos con nuestro imán y empezamos a retirar los tornillos. 3 y 4. Bueno, acá justo salió con lo que sería el suplemento que fija el motor. Listo, ya lo sacamos. Mira primero. Mira todo terreno. Esto de acá, no sé si se alcanza a ver bien. Esto de acá es la goma donde trabaja mi carburador. Entonces esto lo tengo que retirar de una forma suave para no lastimar lo que sería la junta del carburador. Es una junta de goma. Listo. Ahí ya aflojó como para un costado la bobina. Y ahora sí, ya tenemos nuestro motor afuera. Ahora vamos a darle una buena limpieza y vamos a trabajar con el motor. Obvio de que todo esto hay que limpiarlo, está muy sucio toda esta zona. No sé si se alcanza a ver, vamos a dejar la bobina ahí adentro. A ver, sí, se nota. Bien. Gente, esto que tengo acá, a ver si lo puedo, a ver si ahí se ve mejor. Bueno, ¿ven esto de acá? Si ustedes lo ven, es un engranaje con un cuerpo cónico parecido al capuchón de una lapicera. Es muy parecido, ¿eh? Eso es la bomba de aceite. Entonces, ¿cómo se acciona esa bomba de aceite? Con el sinfín que te mostré hoy que estaba roto, ¿sí? Con ese plástico que tenía unas estrías, que es un sinfín, y tenía el fierrito, la varilla, que es lo que trabaja con la campana al embrague. Ya esto, ya la desarmamos, la destripamos toda la máquina, ¿sí? Esto va al suelo, a un costado de nuestra palangana. Y nosotros ahora vamos a trabajar con esto que es el motor. Me van a decir, pero todo terreno, ¿eso es el motor de la máquina? ¿Te entra en una mano? Sí, este es el motor de la máquina. Este es el corazón de la máquina. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que ver acá? No te lo voy a decir ahora. Te lo voy a decir en los próximos videos. Soy malo. Pero déjame like, dale, suscríbete, deja los comentarios. Básicamente todos los motores de motosierra funcionan todos con el mismo principio. Una vez que desarmás uno, que entendés cómo funciona, vas a poder reparar todos. Así que, mientras tanto, te espero en el próximo video y te dejo acá todos los otros videos para que vayas aprendiendo a cómo desarmar estas máquinas. Y no tengas miedo. Y no digas, uy, voy a hacer macana. No. Las máquinas se desarman y se vuelven a armar. Como te dije en videos anteriores, si no te acordás cómo armarla, la mejor forma es esta, ¿eh? Agarrás este video, lo retrocedes las veces que necesites y vas trabajando y viendo, ¿tá? Siempre con paciencia. ¿Dale?
Nos vemos en el próximo video de cómo se desarma y cómo se hace un motor de la MS-180 Steel.